Estimados televidentes de Canal 51, reciban un saludo fraternal. Gracias por permitirnos en llegar a sus hogares. Mi nombre es Pedro Mateo y en esta oportunidad pues hemos invitado a Jorge Bachiller para conversar un momento. Jorge, pues, bienvenido a esta conversación. Y sí, básicamente el objetivo que buscamos en esto pues es conocerte un poquito más. Ya te he visto, o nos hemos cruzado, pero de ahí, pues, ¿qué hace Jorge aquí? Pues, es un poquito todavía como, bueno, es un poquito más la idea de verdad, conversar un poquito de tu vida académica, de tu vida profesional, pero sobre todo, pues, tu proyección hacia la cuestión de desarrollo. ¿Sí? Entonces, para empezar, Jorge, pues, si pudieras contarnos un poquito, pues, cuando viniste a Guatemala y para que tengamos más o menos una idea. Bien, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a todos los seguidores del Canal 51. Bueno, yo llevo en Guatemala ahora mismo 19 años y concretamente los 19 años viviendo aquí en Pachún. Antes de venirme trabajaba en Madrid, en España, en la compañía Coca-Cola, la compañía de bebidas, en temas de marketing. Pero siempre tuve esa inquietud de trabajar en desarrollo, por lo cual después de estar 10 años trabajando en la compañía, vi la oportunidad de hacer un viaje que le llamaban de sensibilización, y era para personas que no trabajan en el mundo del desarrollo conocer el trabajo de las organizaciones de desarrollo. Y entonces pues había la posibilidad de ir a México, a Guatemala o a El Salvador, y yo elegí venir aquí a Guatemala porque entendía que era un país muy interesante y donde había mucho trabajo que hacer en desarrollo. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos, las primeras personas que conociste cuando llegaste a Guatemala? Bueno, cuando llegué a Guatemala, estuve primero un mes en una organización de Guatemala y ahí trabajaba Teodoro López, que es un vecino también de Pachún, Teodoro López Llos. Con él hablamos mucho de Pachún y también de España, y me invitó a la Día de Corpus, concretamente, del año 1997. Me invitó a conocer que, pues, cómo era la festividad aquí. Vine a pasar el día, me gustó mucho, de ahí conocí la Asociación de Renacimiento y me di cuenta que, pues, todo ese trabajo y toda esa idea que yo tenía para aplicar el desarrollo podía hacerlo también aquí, y pues hablé con Miguel Cabe, el director, y llegamos a un acuerdo de trabajar de voluntario en la Asociación de Renacimiento. ¿Podrías hablarnos un poquito de cuál fue, o sea, un poquito más de trabajo? Sí, bueno, yo tenía claro, bueno, en primer lugar, toda la experiencia que yo había adquirido trabajando en Coca-Cola con una empresa de consumo, pues todos los elementos de la forma de trabajar, el tipo de hacer relaciones, de hacer contactos o de implementar actividades o proyectos, se podrían aplicar muy bien a una organización para el desarrollo como era la Asociación de Renacimiento, ¿no? Entonces, durante los 6 años que trabajé con ellos, estuve apoyando tanto al director en temas administrativos como a la junta directiva, y sobre todo haciendo contactos para lograr recursos y proyectos para la asociación. Para la asociación y para las 500 familias afiliadas que había en ese momento, ¿no? Por lo cual era un proyecto, un trabajo con un impacto, pues, muy concreto, que era solo los afiliados a la Asociación Renacimiento. Gracias, Jorge, parece interesante, pero además de Renacimiento también, o sea, la pregunta es que si te quedaste a nivel local, o sea, a nivel de Pachún, o es que también te fuiste con otros proyectos fuera de Pachún. Bueno, durante esos 6 años estuve trabajando, te digo, con la asociación, pero teníamos proyectos en Pachún, en Chimaltenango y a veces a nivel nacional, porque hacíamos coordinaciones con otras organizaciones que tienen cobertura para todo el país, ¿no? Después de estar en la asociación, contacté con personas de la Universidad Autónoma de Madrid y me contrataron para ser administrador de una maestría, que era maestría en gerencia para el desarrollo sostenible, que se llevaba a cabo en Quetzaltenango, en coordinación con el Instituto Chiquisao. De ahí estuve trabajando también otros 5 años. Vivía aquí en Pachún y viajaba a Quetzaltenango a coordinar la maestría. Mi trabajo ahí era, pues, coordinar tanto el pensum de estudios, los profesores que venían de España. No di clase nunca, pero era llevar toda la parte administrativa como representante de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, estabas entre Pachún y la universidad y seguías con tus proyectos. Ya no trabajaba a tiempo completo con Renacimiento, solo daba algún apoyo y me centré más en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces viajaba a Quetzaltenango, pero vivía aquí y siempre Pachún. Entonces, ¿cómo es que empezaste con tu trabajo en la municipalidad, por ejemplo? Pues el último año de la maestría, el alcalde Guadalupe Coctí
conocía lo que yo estaba haciendo y me pidió que le apoyara a medio tiempo en algunas cosas concretas aquí en la municipalidad. Una de ellas era retomar un programa de gobierno electrónico con la Organización de Estados Americanos, el programa MUNET e-Gobierno. El otro aspecto era apoyarle en el programa de comunicación y era coordinar pues, con Santos Domingo, que estaba en ese momento, todos los temas de comunicación. Y otro era apoyarlo en el fortalecimiento institucional y de participación ciudadana dentro de la municipalidad. Entonces, terminando tu contrato, digamos, con la Universidad de Madrid, entraste, digamos, como tu relación laboral con la municipalidad fue como un trabajo de tiempo completo, o es que estuviste también en otros contextos sí. laborales? No, siempre mi contrato en la municipalidad, hasta el día de hoy, fue a medio tiempo. Es decir, siempre tuve el contrato a medio tiempo. Reconozco que siempre le daba más del medio tiempo, ¿verdad?, que me pagaban, pero era un contrato a medio tiempo y donde implementábamos una serie de acciones, pero que a mí me permitía, a mí otro medio tiempo, hacer otros trabajos con otras instituciones, principalmente de Guatemala o a nivel internacional, donde en la mayoría de los casos yo contaba y daba el ejemplo de Patsun en esos otros trabajos, ¿no? O sea, de alguna manera dándole proyección al municipio fuera del entorno, incluso del entorno de Guatemala, ¿no? Bien, yo creo que ese es un punto muy, muy interesante que estás tocando ahí en cuanto a ese trabajo que has hecho con la municipalidad, pero también la proyección de Patsun, no solamente a nivel como local, sino que nacional e internacional. Me gustaría que elaboraras un poquito más de eso, o nos contaras un poquito más de eso como para entender ese trabajo. Sí. Bueno, es un gobierno abierto, sí, pero bueno, te contaba que el programa que empezamos a implementar con el alcalde Guadalupe Fortí fue MUNET de Gobierno, Municipios Eficientes y Transparentes. Ese es un programa de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que tiene la sede en Washington, en Estados Unidos, y que nos fueron apoyando con asesoría y con consultoría, nunca con recursos económicos. Es decir, todos estos proyectos que yo estaba ejecutando, contando, nunca han sido con dinero, sino han sido siempre con asesoría o con contactos, con gestiones. Entonces empezábamos a trabajar con la OEA y a la OEA le pareció muy interesante el modelo de Patsun, porque estábamos haciendo cosas diferentes que no se hacían en otros municipios, ni de Guatemala ni de América Latina. Entonces lo que hacía por otro lado era, yo seguía trabajando a medio tiempo aquí, pero también la OEA me invitaba para contar esta experiencia o para publicar y sobre todo para transmitir este ejemplo a otros municipios de América Latina, en Bolivia, Perú, en Panamá, Costa Rica, en Colombia, a los cuales inculcarles la filosofía del gobierno electrónico y ahora del gobierno abierto como una nueva forma de gestión municipal. Entonces siempre tomaron el ejemplo de Patsun a nivel latinoamericano y de hecho pues hasta hoy día sigue siendo un modelo con cosas muy diferentes a lo que se hacen en otros municipios. Eso lleva a pensar entonces que lo que estás haciendo con la municipalidad de Patsun también se está viendo en otros municipios, pero también en otros países. ¿Quiere decir entonces que también has apoyado a colegas o a municipalidades también, digamos, en esos contextos, por ejemplo, tus viajes a Latinoamérica, por ejemplo? Sí, claro. Claro, aquí a nivel nacional, el ejemplo de Patsun siempre lo hemos compartido con la Asociación Nacional de Municipalidades, con la ANAM, con el INFOM, pero también con SEGEPLAN, con otras instituciones que trabajan en el entorno municipal. Pero también a nivel internacional lo hemos dado a conocer en otros municipios, ¿no? En conferencias, encuentros, en congresos, o haciendo publicaciones de ensayos o papers en los cuales narrar la experiencia de Patsun para que otras personas a nivel mundial lo puedan conocer. De hecho, yo creo, podemos decir que en el nivel latinoamericano, si alguien empieza a buscar en internet municipios innovadores en el uso de la tecnología y en gobierno abierto, pues Patsun es uno de ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que es un municipio mediano, pequeño y del interior de Guatemala, es decir, que no somos una capital grande de América Latina, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría preguntar entonces es que, ¿qué ha, además de verse, de estar como todos ahí viendo qué pasa, pero sí me gustaría más o menos que nos dijeras qué ha implicado, o sea, qué significa, en otras palabras, qué significa para Patsun todos tus proyectos? Sí. Bueno, el trabajo que yo he estado haciendo los últimos años en la municipalidad ha sido sobre todo llevar a cabo todo el programa de tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos con el programa de gobierno electrónico, donde implementábamos un portal web
por información de todo el municipio, pero también información de las actas del Consejo Municipal, informes financieros. Es decir, ya introducíamos elementos de gobierno abierto. Todo eso, por ejemplo, pues desarrollamos un canal de videos en YouTube, que ahora tenemos más de 3.000 videos en YouTube. Ningún municipio, yo diría que de América Latina, tiene tantos videos. Y los videos no es solamente dejar registro de lo que está pasando, sino conocer la cultura de Pachún, la idiosincrasia, la gestión política, las costumbres, y eso se proyecta al mundo, porque estos videos se ven desde todo el mundo a través de YouTube. Pero también todo el canal de redes sociales, ¿no? De Facebook, de Pinterest, tenemos como 13.000 fotografías en Google Plus que también muestran toda la vida de Pachún. Un elemento importante ha sido todo el concepto de gobierno abierto y cómo toda la información municipal se publica a través del portal web o de otras herramientas y se pone a disposición de la población para que la población pueda analizarla, hacer propuestas dentro del seno del COMUDE y entre todos mejorar el desarrollo de Pachún. Algo importante, y creo que eso va un poco más a lo que preguntabas, es toda la parte de reducción de la brecha digital. Es decir, Pachún, cuando yo llegué a la municipalidad, pues tenía internet aquí la MUNI, dos, tres personas, que eran el secretario, el alcalde y el tesorero. De ahí pusimos internet en todas las oficinas de la municipalidad, luego se puso internet wifi en el parque y construimos este laboratorio con computadoras que donaron de Coca-Cola España una parte y de Fodigua otra parte, y empezamos a hacer cursos para toda la población de sistemas operativos, de Office. Hicimos una encuesta el año pasado, hace dos años, sobre el uso de la tecnología en los hogares, también una encuesta que ningún municipio de Guatemala ha hecho, los resultados se van a presentar en breve. Hicimos una actividad con el Colegio Americano de Guatemala, que es el colegio más avanzado en Guatemala en temas de tecnología, y vinieron a capacitar a 150 maestros en todo el uso de las herramientas de Google. Hemos hecho acuerdos con la Fundación Telefónica. Ahora estamos con un proyecto que se llama Valentina, que es un proyecto con la Fundación Funsepa y con Creability, donde estamos formando a 20 jóvenes y señoritas panzuneros para ser programadores y para que antes de diciembre puedan trabajar como, digamos, manejando redes sociales o como digitalizadores en cualquier empresa, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera, ¿por qué? Pues porque esta apuesta fuerte por la tecnología en Pachún está haciendo que los pachuneros tengan mayor preparación, se formen, puedan encontrar trabajo y además den más visibilidad al entorno del municipio. Entonces, de alguna manera, es un impacto muy directo en la reducción de la brecha digital y que, como te decía antes, muy pocos municipios de Guatemala apuestan tanto por el uso de la tecnología. Curiosamente, el uso de la tecnología en un municipio donde el 95% de los habitantes viven de la agricultura, pero no podemos rechazar el avance de la tecnología porque nos quedaríamos atrás, ¿no? Jorge, pero de todos esos proyectos, de toda esa proyección, digamos, internacional que nos hablas, seguramente también ha existido algún reconocimiento, por eso a Pachún lo han tomado como ejemplo, ¿no? Y sí, estaba viendo, por ejemplo, cuando entré aquí, pues ahí dicen, bueno, primer premio, sí, pero podrías contarnos un poquito más de este premio. Pues, parte también del trabajo es de no solo darlo a conocer, sino presentarnos a concursos internacionales o nacionales en los cuales destaca Pachún, ¿no? El más importante fue este premio, que fue en el año 2013, donde nos presentamos en la categoría de Patrimonio Electrónico. Este es un premio que organiza AXIET, la Asociación Iberoamericana de Empresas de Tecnología y Centros de Investigación, y considerábamos que era importante la categoría de Patrimonio Electrónico porque todo lo que ha hecho Pachún con el uso de los videos, las fotografías, el gobierno electrónico, la reducción de la brecha digital, sobre todo ha servido para dar a conocer la cultura, las costumbres del municipio, teniendo en cuenta que es un municipio donde el 94% es población indígena, ¿no? Nos presentamos y resulta que ganamos el primer premio, ¿no? Entonces, el mayor reconocimiento que hemos tenido, aunque luego, pues, en el año 2010, creo que fue, nos presentamos a otro premio nacional y quedamos en segundo lugar con Todo Pachún en un clic por el portal web que teníamos. Nos hemos presentado a otros entornos también, o eventos nacionales e internacionales, donde, como decía antes, siempre se ha reconocido el trabajo que se ha hecho desde la municipalidad con el uso de la tecnología. ¿Y también eso crees que con premios como esto o con la participación de ustedes a nivel nacional e internacional ha ayudado, por ejemplo, para, pues, impulsar otros proyectos? Claro, de hecho, personas que nos han visto a través de estos proyectos dicen, oye, nos gustaría hacer algo más en Pachún, nos gustaría conocer qué se está haciendo, que podría haber posibilidades, por ejemplo, de hacer un proyecto para grabar las costumbres
propias, como por ejemplo mujeres que hacen tallullos en un molino de piedra, o las personas que hacen que hacen tejidos o fajas, todo eso grabarlo y dejarlo digitalizado, ¿no? Entonces hay instituciones de México o de otros países que pueden estar interesadas y nos han ido conociendo a raíz de estos premios. Si le dieras digamos, costo a todo eso, ¿a cuánto se sumaría, por ejemplo? Decías hace rato que no nos dan financiamiento, pero nos dan un apoyo, pero también todo ese apoyo pues tiene su costo. Pues mira, yo haciendo un análisis del valor que tienen todos estos proyectos, pues podría alcanzar a lo mejor unos 3 millones de quetzales. Quiero decir, estas computadoras que donaron, nos dieron los equipos y nos dieron también recursos para hacer toda esta instalación y fueron como 400.000 quetzales. Pero luego, en la donación de equipos, por ejemplo, el curso este de Valentina, es un curso que están recibiendo estas 20 personas y cada uno de ellos tiene una beca como de 8.000 quetzales. Una beca, ellos no están pagando nada. Entonces, el valor de todo ese curso son como 200.000 quetzales. Entonces, todos mis proyectos, o los que yo he trabajado en favor de la municipalidad y en favor del pueblo de Pachún, nunca han tenido un aporte económico, son todos en especies. Un curso, capacitaciones, talleres, invitaciones, donaciones, pero nunca tienen recurso económico. Es decir, yo nunca he manejado fondos de la municipalidad, yo recibo un salario por mi trabajo, pero sí he ido consiguiendo, haciendo contactos que están beneficiando a la municipalidad, pero sobre todo al pueblo de Pachún. ¿Hablaste algo de esta frase, brecha digital? Sí. Y estaba viendo que también tenés un artículo en esta revista de revista Contrapoder. Ah, sí, sí, ¿podrías sí. hablarnos un poquito de eso? Que sí me gustaría que nos contaras un poquito. Sí, pues bueno, pues esto es muy curioso. Resulta que hace un mes, en una reunión de cosas de tecnología, conocí a una persona que publica en la revista Contrapoder. Esta es una revista que tiene tirada nacional y que de alguna manera tiene artículos siempre de opinión, ¿no? Pues me entrevistaron porque querían conocer exactamente por qué estaba yo en Pachún y qué había hecho. Y bueno, pues pasó la entrevista, no me dijeron, o sea, no sabía cuándo la iban a publicar y justo hace un mes aproximadamente la publicaron. Y bueno, pues aquí cuento un poco mi vida, como me preguntaste al principio. Y el artículo se llama Así reduje la brecha digital, porque casi todo el artículo se centra en todas estas acciones que he llevado a cabo y que te estaba contando, que a través de la tecnología benefician a las familias de Pachún y al desarrollo de Pachún, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una especie como de reconocimiento al trabajo de todo este tiempo y que bueno, pues esto ha permitido también que otras personas sigan conociendo más qué es lo que se está haciendo en Pachún y quieran apostar por Pachún, ¿verdad? Gracias, Jorge. Quiero preguntarte también de tu relación actual con la Municipalidad de Pachún. Bueno, a través de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, donde me he dado cuenta que has estado como en constantes, digamos, actividades con la OEA. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso y de ahí también, que dónde está llegando tu trabajo, que veo que si es solamente a nivel de Pachún, es que ha ido más sí. allá? Sí, bueno, pues sigo, como te contaba, a medio tiempo trabajando con otras instituciones y concretamente ahora mismo con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Estoy trabajando en un proyecto en el cual el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente le pidieron al secretario general de la OEA en Washington que le apoyara con un programa de gobierno abierto para el país. Entonces, la OEA, conociendo mi experiencia aquí en Pachún y en Guatemala durante todos estos años con este tema, me pidió apoyo. Y lo que hemos hecho durante un mes y medio ha sido reunirnos con todos los actores de Guatemala que tienen que ver con gobierno abierto, como por ejemplo con las ONGs, con el Congreso de la República, con la Corte Suprema de Justicia, con los distintos ministerios, con el Gabinete de Gobierno, pero también con la cooperación internacional, para conocer qué han hecho ellos en temas de gobierno abierto. Si lo tienen, si dentro de su institución tienen alguna oficina, alguna unidad de gobierno abierto y cuáles son sus expectativas. Con todo esto vamos a preparar un informe que el secretario general de la Organización de Estados Americanos presentará al presidente de la República, Jimmy Morales, o una hoja de ruta para el gobierno abierto, ¿no? Entonces, una vez más, ahí también pues, se toma la idea y un poco el ejemplo de lo que ha hecho Pachún y esto es un proyecto interesante porque es la primera vez que un presidente de la República, nada más llegar, pues pide un apoyo en este tema. Curiosamente, este tema de gobierno abierto se está trabajando mucho en Chile, en Uruguay, en Colombia, en México,
donde estamos tomando ideas y ejemplos de otros países para crear esa hoja de ruta para acá, para Guatemala. Gracias, Jorge. Yo creo que hay muchas, como, mucho que hablar, pero por cuestiones de, de tiempo y por, entonces creo que vamos a ir como cerrando la conversación, pero me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, si los proyectos donde, donde te has desenvuelto, los proyectos en donde has trabajado en Patzún, ¿crees que sí van a continuar o es que va a haber algún momento, bueno, decís, bueno, ya con Patzún ya no hay nada que yo tenga que hacer, ya mi relación aquí se queda? No, yo creo que estos proyectos hay que darle seguimiento. De hecho, algo que siempre he hablado en el entorno del gobierno electrónico, del gobierno abierto, es cómo darle sostenibilidad a los procesos. Pues sostenibilidad a este tipo de procesos o proyectos es, primero, creando una comisión de tecnologías de información y comunicación dentro del Consejo Municipal y dentro del COMUDE, pero también dejando documentos que institucionalicen estos proyectos, y ya tenemos dos puntos de acta del año 2013 donde recogen que esto tiene que continuar, que el laboratorio este es un laboratorio para cursos para toda la población y no se pueden sacar las computadoras, o que la cuenta de correo electrónico es la que está asignada, que el canal de video, de fotografías tiene que continuar. Es decir, hay que buscar, hay que darle sostenibilidad a esos proyectos bajo un concepto que siempre hablamos, que sean proyectos de Estado, no de gobierno. Que no sean proyectos, pues que ahora con el alcalde se le va a dar seguimiento, pero viene otro alcalde, cree que esto no es importante y lo quita, ¿no? Creo que son proyectos donde la población ya se ha empoderado, ya ha tenido un beneficio y hay que darle continuidad. Entonces yo creo que esto tiene que continuar, los contactos se van a seguir haciendo, los proyectos se van a seguir llevando a cabo, porque yo creo que esto es un beneficio para Patzún, que hay que continuar y sobre todo que Patzún ha llegado a un nivel de reconocimiento internacional que no se puede perder, ¿no? Entonces creo que lo importante es darle mantenimiento a este tipo de proyectos. Bien. Bueno, nuevamente, gracias, Jorge. Creo que vamos a cerrar aquí. También a la audiencia del canal 51, que les agradecemos por este tiempo que nos han dado y esperamos, pues, conversar con Jorge en otro momento. Muy bien. Pues, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias.